Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, very good, very good. Nice. Fuerte y claro. Okay, very nice. Thank you for being on time. Okay, so you are always on time, right? So thank you for being on time. Let's start. Okay, let's start the date. Let's see, we are 16. My goodness, faltan un montón. Vamos a ver que se incorporen un poquito más. Y vamos a dar inicio. Bien, let's see. If I ask you the question, what date is today? So, vamos a ver a alguien que responda, quien sea, cualquiera que quiera participar. What date is today? If I say, what date is today? So, what would be the question, the answer? Today is Thursday. Okay, thank you. Today is Tuesday, right? Today is Tuesday. Muy bien. Okay. So, what date is today? Déjenme ver acá en el chat. En ese momento están ingresando más participants. What day it's today? ¿Qué día es hoy, right? What day it's today? So, what day it's today? Ahí está la question. What day it's today? And the answer will be today is, yeah, y usted me va a decir el día de la semana, right, que le corresponde. Today is Tuesday, ahora, right, martes. Today is Tuesday. Mañana le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, hey, what day is today? Y usted me va a decir, ah, mañana es miércoles, right? So, me va a decir mañana, today is Wednesday. So, los días de la semana, espero que ya se los pueda, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? So, very nice. Now, if I ask you the question, what's today? My goodness, let me see right here. What's a today day? So, if I ask you the question, vamos a ver a alguien. If I ask you the question, what's a today date? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy preguntando? What's today date? La fecha, it's part of October. Okay. So, what's today date? Mañana le vamos a preguntar. Ahí creo que se me fue mal el what. Okay. Una letra y demás. What's today date? Ok, fíjese bien, ahí le estoy diciendo qué fecha es hoy. Ok, what's today date? La palabra date es fecha, pero no solo fecha, tiene diferentes significados. Si usted me dice, I have a date, ok, si usted me llega a decir, hey teacher, you know what? I have a date tomorrow. ¿Qué me estará diciendo si usted me dice eso? I have a date. ¿Tiene una cita mañana? Ah, ok. I have a date tomorrow. Ok. Quiere decir que la palabra date no solo significa fecha, sino que puede tener otras definiciones dependiendo del contexto. Ok. Pero con que usted me responda mañana, what date is today? Y what's today date? Cuando usted me dé la respuesta de what's today date, yo le estoy preguntando qué fecha, right? ¿Qué fecha es hoy? Entonces usted me va a decir today is, ok? Today is. En el caso de hoy, Tuesday, October, right? So we are in October, October the 4th, ok? 4th. 2022. Me va a tener que decir la fecha completa, así como en español.
Ah, hoy es, dice usted, martes 14, 4 de octubre del 2022, right? So, así decimos la fecha. So, in English, usted me va a decir el día, el mes, la fecha y el año, ¿ok? Mañana el que le toque la pregunta, what's today's date, me va a decir, ah, today is Tuesday, October the 4th, 2022, o 2022, cualquiera de las dos opciones, right? 2022 or 2022, ¿ok? So, ¿estamos bien ahí? ¿Quedó clara esta parte para mañana? Yes. Yes. Okay, perfect. So now it's time for the attendance. Okay, just let me open really quick the file. Creo que hoy sí ya ingresó la mayoría. Okay, vamos a pasar el attendance. Okay, today is a Tuesday the 4th, October the 4th, right? So please let me know, Cesar Alberto, if you are here. Cesar Alberto, it's not here. Let's see, Cristina Claribel. Present. Thank you, Christy. Let's see, Giovanni Enrique. Giovanni Enrique, no. Let's see, Evel Virginia. Evel Virginia, no. Present, miss. Okay, thank you. Let's see, the next one is Joel Eliezer. Present. Thank you, Joel. Then we have Jorge Orlando. Present. Nice, Jorge. Then we have Jorge Ulises. Present. Thank you, Ulises. Then we have Jose Luis Quesada. Jose Luis Quesada. Jose Luis, now. Okay, let's see, Jocelyn Jasmine. Jocelyn Jasmine. No. Okay, Josue Danilo. Awesome. Thank you, Josue. Kenya Jamilet. I am here. Thank you, Kenya. So let's see, Liliana Sarai. Lillian Sarai. Present. Thank you. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No está. Lucía Guadalupe. Lucía present. Guadalupe. Thank present. You. Mayra Damarist. Mayra Damarist. No está. Manuel Aristides. Present. Thank you, Manuel. María del Carmen. Present. Thank you. Melvin Rodrigo. Present. Nice. Mirka Lisette. Present. Thank you. Nelson Adan. Present. Nice. Norma Elizabeth. Good evening. Present. Good evening. Thank you. Salvador Antonio. Salvador Antonio. No está. Okay. Silvia Patricia. Present. Thank you, Silvia. Wendy Lisette. Present. Thank you, Wendy. Then we have Wendy Stephanie. Present. Thank you, Stephanie. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer. Wilfredo Alexander. Present. Nice, Wilfredo. Then we have William Leonidas. Present. Thank you, Xiomara Carolina. Xiomara Carolina. Okay, no. Okay, so thank you for the attendance. You know that we are going to validate the attendance, right? One more time at the end. So eso usted ya sabe. Al final yo siempre valido con los que no han contestado y probablemente se incorporan.
Ok, so el día de ahora, este es un paréntesis, enviaron al grupo de WhatsApp ahí algunos nombres, ¿verdad? Yo se los dije desde el primer día. Si usted no quiere aparecer ahí en la lista de los más buscados, trabaje, póngase al día, ¿verdad? Lleve, si es posible, por adelantada la plataforma para no aparecer ahí en la lista negra. Y sí me pareció ver el nombre como de unas 6 personas, así es que, please, pongámonos al día. Si usted está en esa lista, por favor, póngale empeño, trabaje. No solo porque ya terminó la semana, pues ya no lo hago. No, usted siempre tiene que hacer el trabajo de la plataforma, ¿ok? So, nice. Let's see. What else? El attendance. Eso quizás se los voy a dar. Yo puedo ver acá el porcentaje en tiempo real de lo que ustedes llevan, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer ahora. Mañana, si gustan, me acuerdan para que usted vea cómo va. Recuerde que debe de llegar a un 80% y ese 80% lo va a conseguir por medio de los minutos conectados. No se vale entrar a las 8 a decir presente y entrar 5 para las 9 a decir presente y después todo el demás tiempo yo me salgo. No se vale. ¿Por qué? Porque el porcentaje de la asistencia es en base a los minutos conectados. Si usted entra a decir presente y se sale y después entra a decir presente al final, la plataforma va a reconocer que usted estuvo conectado en la llamada 10 minutos, no 60, que es lo que le debe de marcar. Entonces, usted en lugar de agarrar 60 minutos en el día, usted solamente ha agarrado 10 minutos. Y eso obviamente le va a hacer como que no llegue al 80%, porque usted debe de estar conectado durante toda la sesión para que usted llegue a ese 80% que usted necesita, ¿ok? No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta parte de ¿cómo le digo? De la asistencia. ¿No? No, ninguna. Ok. Nice. So let's start. Let me share the screen really quick right here. Okay, so we are going to continue. Did you remember the options that we mentioned yesterday about these, that, and those? Okay, vamos a ver, vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a Jorge Ulises first. Okay, Jorge Ulises, when we are going to use these? Did you remember cuando dijimos que vamos a usar these? Cuando tenemos un objeto cerca. Oh, very good. When we have a near object, okay? When we have something near, que yo lo tengo aquí en la mano, cerca. And let's see, William Leonidas. So this would be a plural or a singular? Perdón. These, ya dijo Jorge Ulises que es for near objects. Now let's see if it is for plural or singular. El plural es this is. Mm-hmm. So this one, that would be plural or singular? As a singular. Ah, ok, very nice. Yes, that's singular, right? So eso es lo que mencionamos, ok. Now, let's see. Wilfredo Alexander, what about that? Did you remember that, Wilfredo Alexander? ¿Cuándo dijimos que yo iba a usar el that? No, Lee, creo que sí, me he olvidado eso, Lee.
Perdón. Okay, no problem, no problem. Let's see, Wendy Lisette, that. ¿Qué dijimos de that? Cuando un objeto está lejos. Ah, okay, when we have a far object, right? It's not here, yo lo estoy señalando. Allá, aquel. Okay, so now, Cristina Claribel, that will be a plural or a singular? Plural. Plural, okay, y es el opuesto del this, right? Porque this dijimos que era solo singular, una cosa, pero el that es 2, 3, 4, 50,000, 100,000, okay? Nice. Now, let's see, we have Salvador Antonio. What about this? Did you remember something about this? ¿Cómo dijimos que lo íbamos a usar? Salvador. Salvador Antonio, creo que no tiene audio, no sé si nos escucha. Hola. Salvador Antonio, when we are going to use this? ¿Eso sería en la pronunciación? Uh-huh. ¿O en el uso en sí? Ya, yeah. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a usar ese? ¿Qué fue lo que dijimos del uso del this? Ah, cuando el objeto está un poco lejos. Y que es plural. Mm-hmm. That would be plural. Yes, that's right. Okay, ese es plural. Pero the object will be near. El objeto está cerca. Okay. These. Yo digo, estas son mis computadoras. These are my computers. So that would be... That would be plural, right? But that would be near. Está cerca de mí. The last one, the last one. Evel Virginia, those. ¿Qué dijimos de those? Those. Plural. Uh-huh. Plural. Y lejos. Okay, perfect. So that would be lejos, right? So, usted dice, aquellos son mis amigos, son varios, no sabemos cuántos, ok? So, sino más bien varios, no sabemos, 2, 3, 4,000, pero van lejos, right? So, that's the articles, right? Nice. So, let's continue. No sé si está claro esto del this, that, these and those. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Teacher, solo una repasadita rapidita. Perdónenme. Go ahead, Aristides Manuel. Go ahead, dele, dele. This is for a singular object that is near of me. ¿Ok? Of course, yes. This. Ok, this is for a plural object. Exactly. That far away from me. No, that's close to you, but it's plural. It's the opposite. Okay, mm-hmm. These two book, okay? Or this book, okay? It's just one, right? This book near to you, one. But okay. These books are close to you, but there are 2, 3, 4, I don't know how many. Mm-hmm. Okay, that is... What is the meaning? Excuse me, I don't understand it. That will be something that is singular, but it's far from you. Okay? Usted es un objeto, pero no lo tiene en la mano. Usted lo está señalando. Usted dice, aquella camisa es mía, right? Okay. So, lejos, okay? That share is mine. Un ejemplo. Y el those es plural. Igual está lejos. Quiere decir que usted está señalando tres camisas. Those shirts are mine. Okay? Okay. There you go. Very Thank good. You.
Thank you, Manuel Aristides. No problem, okay? So let's see, we have this conversation. They are interesting, okay? They are, mire, aquí hay un apostrophe, right? They are interesting, okay? Let's see, we have a conversation right here between Wendy and Helen. And Wendy says, whoa, what's this? Mire, lo tiene cerca y es una cosa. Okay, what's this? Oh, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? Mira, ya es plural, ya son dos cosas, right? O tres o cuatro, no sabemos. Ah, they are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. So, como que no mucho le gustaron los aritos, right? Se queda como, están interesantes, right? So, nice. ¿Alguna palabra en esta conversación que usted no conozca? ¿Habrá alguna palabra que usted diga, híjole, eso yo no sé qué es? We have any new work? Cuando sea así, usted me tiene que decir, hey teacher, what is the meaning of, okay? What's or what is the meaning? Se lo voy a poner aquí en el chat. Of, okay? Usted dice la palabra, okay? Mire, ¿qué significa eso? Okay, what is the meaning of? Así me debe de preguntar, okay? Ve algo que usted dice, eso no sé qué es. Hey teacher, what is the meaning of earrings? Y yo le ayudo, okay? So now, do we have any new word right here? ¿No hay ninguna palabra que usted no sepa? No tenga miedo de preguntar, ya le dije, usted tiene que preguntar. Todo lo que estamos leyendo acá debe de estar claro, ¿verdad? No diga usted, ay, eso saber qué es, pero igual. No, igual, si usted ve una palabra nueva, anote, tome nota. Vaya haciendo sus propias anotaciones, ¿ok? So, let's see, le vamos a ver con María del Carmen. So, María del Carmen, what is the meaning of earrings? Right here, earrings. What is the meaning of this? Aretes, teacher. Ok, very good. Aritos, aretes, right? Nice. Let's see, Kenya Jamilet, what is the meaning of this, a box? Kenya Jamilet, what is a box? Caja. Una caja, okay, very nice, very nice. So, then the rest, creo que no hay otra palabra, okay? So, look, I'm going to read it one more time. Lo voy a leer una vez más, ponga atención a la pronunciación y vea que hay muchos... signos, admiración, pregunta, exclamación, right? So eso tiene que sonar en el inglés es bastante expresivo. El español no, ¿verdad? El español es bien flat, bien plano. Usted está haciendo una pregunta, pero no hace entonación de pregunta. Usted está contento y usted no suena contento. O sea, igual en inglés, no, en inglés es como exagerado, ¿ok? Como... O sea, si yo veo ahí una pregunta, tiene que sonar como pregunta, ¿ok? So, look, I'm going to read it one more time. Ponga atención a la lectura una vez más, ¿ok? It says, whoa, what's this? It's a camera, ¿ok? Camera, ¿ok? Se escribe camera, pero yo no digo camera, right? It's a camera, ¿ok? It's a camera. Ah, oh, cool. Thank you. Ya dijimos que thank you no puedo decir, right? Thank you. Okay. Helen, it's great. Okay. It's great. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. So, vamos a hacer algo. Tal vez es la primera vez que usted lo hace y tal vez se nos dificulte un poco, pero tenemos que aprender. Definitivamente tenemos que aprender.
Vamos a hacer algo. Voy a compartir esta imagen en el grupo de WhatsApp por si alguien no tiene el manual a la mano. En teoría deberían de tenerlo, ¿verdad? Pero si por A o B motivo no lo tienen, no hay problema. Vamos a crear grupos. Unos quedan de 4 y la mayoría queda de 3. ¿Por qué quedan de 3? Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en el equipo y vamos a tratar de grabar esta conversación, ¿ok? Grabar esta conversación. Usted va a decir, uy, y eso Dios guarde, ¿verdad? Pero usted necesita pronunciar, usted necesita hablar, ¿ok? Usted necesita utilizar el idioma, no solo estarme escuchando a mí, bla, 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 bla. Usted tiene que hablar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjese bien, usted se va a ir a su pequeño grupo. Con el que le toque, usted rapidito, porque siempre tenemos 4 o 5 minutos máximo para una actividad. Con el que le toque, usted, buenas noches, compañero. Bueno, empecemos, ¿ok? La conversación es de 2 participantes, pero la maestra quiere que se grabe la conversación. Entonces, hay 3. Uno se va a encargar de hacer la grabación. Me lo va a mandar como un mensaje de WhatsApp, una nota de voz, ¿ok? Una nota de voz, así me lo va a enviar, una sola, no me vaya a mandar el pedacero, una sola. Usted dice, vaya, tú eres, aquí están los personajes, déjeme, le mando la imagen para que lo tengan ustedes acá. Eso si no tienen el manual, ¿verdad? Si tienen el manual, pues ahí lo tienen. Uno le dice, vaya, tú sé Helen, y el otro le dice, vaya, tú sé Red, y tú eres el que nos va a ayudar a grabar y lo envía al grupo de WhatsApp, ¿ok? Usted lo va a enviar aquí al grupo de WhatsApp, el audio, uno solo, ¿ok? Y ahí nosotros todos lo vamos a escuchar, ¿ok? Vamos a escuchar esas notas de voz para ver si están bien pronunciadas las palabras, right? Sounds like a question, earrings, box, interesting. No me vaya a decir interesting, óigame bien. No me vaya a decir interesting, ¿ok? Así se escribe. La pronunciación es interesting, ¿ok? Interesting, ¿ok? So, nice. ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Más o menos, pero ¿esta aplicación tiene para grabar? No, por eso lo he hecho en trío, digamos, y otros de 4. ¿Por qué? Porque uno va a tener que utilizar su teléfono. O sea, sí se podría hacer, pero para eso ya necesitamos más tiempo. Y acuérdense que esto es algo de 4 minutos y tiene que estar listo, ¿ok? Entonces, rapidito, usted decide, tú eres Rex, tú eres Helen, yo grabo, ¿ok? Yo voy a escucharos en el grupo, yo voy a hacer como que voy a enviar así, like, I'm talking right now with you and I'm recording the message. Y lo envío. Miren, ahí lo acabo de enviar. Ok, y lo envío. Así de fácil. No piense usted que va a descargar aquí, que lo va a editar. No hay tiempo para eso, ok. Así como sale, así lo va a grabar, porque no tenemos tiempo para estar editando tanta cosa, ¿ok? ¿Questions? Sí, una pregunta, pero la conversación es de 3 personas, ¿no? De Wendy, Rex y Helen. Entonces, exacto. Entonces ahí los que quedan de 3, mi modo, ahí decida uno que grabe y igual, porque algunos yo sé que están en el teléfono y si están en el teléfono, no les va a permitir grabar porque ustedes están en la llamada de Zoom. Así que, bueno. Tendría que, tendría que grabar uno que esté en la computadora. Uh-huh. Bueno, ahí veamos cómo nos sale. Ya el tiempo nos está. Diga. Solo decirle que como yo estoy en 2 dispositivos, casi siempre salgo en 2 grupos, fíjese, pero... Joel. Sí, Joel. Pero más que todo yo trabajo con el celular, solo que no tengo audio en la computadora. Porque a veces he salido en 2 grupos diferentes. Sí, y ahorita están 2 dispositivos. Sí, sí. Vaya, me aparece en el grupo 5.
Y en el grupo 2 lo voy a mover a uno solo. Que se quede en el grupo 5. Things. Ok. Vaya, sí queda usted en el mismo dispositivo. Bien, entonces vamos a mover aquí a alguien para el grupo 2. Vaya, ahí quedan casi de 4 todos, ¿ok? Alguno queda de 5. Bueno, ese sería el de Joel. Todos están de 4. Entonces ahí organícese. Tiene 4 minutos para mandarme esa nota de voz, ¿ok? So, vamos a ver cómo nos va. No se preocupe que es la primera vez que hacemos esto, pero tenemos que aprender, ¿ok? So let's do it. Hello, hello, José Luis Quesada. Hola, Wendy. Si quieres, empiezas porque solo tenemos 2 minutos. Démosle. Wow, what two is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Is that great? You're welcome. Now, open the box. Okay. What are trees? There is a ring. Oh, they were interest. Thank you, Rex. They write very nice. Sería. Sí. Si quieres ahora, Nelson, José Luis, ¿estás ahí? No está. Volvamos a hacer. Ahora bueno, vos. Ahora soy. Yo soy Wendy, entonces Nelson. Ahora. Hola. Vaya. Voy a empezar yo por siendo Wendy entonces. Hola. Y yo voy a ser Helen ahora. Sí, está bien. Va, dale ya. Whoa, what is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's a great. You're welcome. Rex, pass, Wendy. Now, open the book. Okay. What are these? There is onion. Oh, there. Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Creo que ahí terminamos, ya se va a terminar.
Hola. Good night. Hello, hello, hello. Welcome back. So, estoy aquí, pero... Let me stop right here. Estaba escuchando sus audios, ¿ok? So, nice. Al final creo que sí lo lograron, aunque aquí faltan, because I have just 1, 2, 3, 4, 5, 6, like 6 or 7. So, in the rest, los demás grupos, ¿qué pasó? No lo han terminado de grabar. Faltan aquí un par de audios, pero bueno. Vamos a esperar, tal vez envían ahí algunos. So, creo que para ser la primera vez, ya ha pasado que nadie manda nada. Así que ustedes miren bastante, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 audios, ok. So, still, faltan algunos acá. Pero sí, es de coordinarse. Cuando usted llegue al equipo, ya le dije, siempre... Para lo que sea la actividad, o sea, usted no espere. Hay que hablar el compañero primero. No, usted, buenas noches, compañero. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Esto nos corresponde. Tenemos 4 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Rápido, porque aquí no es una hora para organizarse, ¿verdad? Porque no tenemos ese tiempo. Así es que yo me metí a un grupo y rapidito estaban ahí. Hasta lo repitieron, creo yo, lo hicieron 2 veces. Así es que hay que saber administrar el tiempo para que nos alcance para cada una de las actividades. Ahora le vamos a pedir a usted que escuche los audios, ¿ok? Si no los escucha ahorita, pues porque estamos obviamente acá en la clase, pero este... Sí, más noche, antes de dormirse, mire, escuche los audios, en vez de que está escuchando música, escuche los audios. Fíjense que les puede parecer chistoso, gracioso, pero it is true. Yo tuve un maestro, que recuerdo que decía el maestro, acuéstese escuchando música, póngase los audífonos, música en inglés, obviamente, right? So, put your the earphones in your ears and listen to English music before go sleep, okay? And you will be dreaming in English, okay? So, usted va a estar soñando en inglés. Si usted se queda escuchando música, entonces ahorita no le voy a poner a que escuche música, sino que escuche los audios de los compañeros. Y usted puede determinar, hey, este compañero dijo bien la palabra interesting. Híjole, este compañero dijo interesting y la maestra dijo que no era interesting. O sea, eso es lo que usted tiene que hacer. No le va a decir al compañero, pues usted ni sabe ni quién es, sino que usted tiene que saber discriminar la pronunciación correcta y la que no está correcta. Ok, so esa es la idea. Aparte que usted se escuche. Mire, yo aquí hablando inglés, ¿cómo sueno, verdad? ¿Será que lo dije bien? ¿Será que lo pronuncié bien? O sea, esa es la idea. Acá yo quisiera dejarles tarea de que usted me grabe un audio de 1 minuto leyendo lo que sea en inglés. Pero, ¿verdad? La plataforma es su única tarea, pero eso no quiere decir que usted no lo puede hacer. Usted puede mandarle, mira a su amigo que medio mastique el inglés o tiene algún familiar que sí habla inglés. Usted le dice, mira, yo estoy estudiando, me he metido a clases, te voy a leer este parrafito, mira aquí de este libro que yo encontré. Vos decime si lo he pronunciado bien. O sea, pero si usted nunca hace nada por alimentar su aprendizaje, o sea, vamos a ir avanzando, pero a un paso más lento, 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 ¿ok? Nada de este, pues sí, que usted haga un extra mile, porque aquí acuérdense que estamos just 1 hour, right? So es una hora donde yo tengo que ver de dónde le meto de todo un poco, right? So, pero no es lo mismo que usted diga de su tiempo, que yo sé que casi nunca tenemos tiempo libre, pero en su momento usted diga, bueno, hoy voy a ver mi video aquí de YouTube, en vez de ver esas canciones que nada bueno, voy a poner aquí The Bird to Be video, ok. Ahí hay un montón de videos, maestros hablando, explicando el verbo to be de arriba para abajo, de abajo para arriba, ok. So, viene usted y debe de buscar un extra, right? Un extra mile de lo que usted quiere aprender.
So, nice. Entonces ahí quédese escuchando y le deseo que sueñe en inglés para que ya usted vaya más fluido ya en el idioma, ¿ok? No tengan miedo, no tengan pena de hablar, porque a veces ese es el problema, que no queremos hablar, ay, que no me pregunte. Usted tiene que tener la mentalidad de que me pregunte a mí la maestra, yo quiero participar, ¿ok? So, para que usted no tenga miedo. Nice. So, let's continue, right? Because of the time, so we have to continue. Yo quisiera que todos lo leyéramos, pero no nos da el tiempo. Por eso mejor se hace el video, right? So, let's see. We have right here, look. These, it, they, plurals, okay? So, look. This is a camera. It's near to me, and it's just one. These are cameras. So, they are four, but they are two, right? So, this is plural. What's this? It's an earring, okay? So, algo que olvidé mencionar y estaba acá es el uso del A y el M, okay? Articles right here. This is important. Esto es bien básico. Esto es bien básico que usted lo domine. Cuando yo voy a decir A y cuando yo voy a decir M, okay? Y es bien fácil. I'm going to say M when we have a, the next letter, it's a vowel sound. ¿Qué es una vowel? Es una vocal, ¿ok? Cuando yo tengo el article y la siguiente palabra inicia con una vocal, yo tengo que decir am eraser, am apple, ¿ok? But then the letter A, it's just when we have a consonant sound, una consonante, todas las consonantes, ¿ok? Yo voy a decir a book, dictionary. Okay, English book, okay, porque es una vocal, okay. Eso usted lo va, ahí en la plataforma creo que tienen incluso un ejercicio de esto del uso del M y el A, okay. So, let's move on. Now we have right here, okay, look. What is this? This is earring, okay, earring. What are these? Mire, pregunta singular, pregunta plural. Usted también puede hacer preguntas, ¿ok? Usted también puede hacer preguntas usando el this o el this, ¿ok? Si usted le va a preguntar, mira, ¿de quién es este lápiz? Ah, bueno, ahí sería whose pen is this, pero usted quiere decir, ¿qué es esto? Y es un objeto, uno, ah, what is this? Pero usted quiere preguntar, ¿qué son estas cosas, estos objetos? What are these? Ah, they are earrings, okay? Now, what we have right here, contractions. ¿Se acuerdan de las contracciones que ya hemos mencionado anteriormente, right? Esto que está aquí es exactamente lo mismo con lo que está acá. The difference is the contraction. Do you know how do you say or how do we call this little comma right here? ¿Cómo se llama ese puntito, esa rayita, esa comita? ¿Alguien sabe? How we call it? In English? Apostrophe. There you go, apostrophe. No me le digan ese palito, esa rayita, no le digan así. Esa comita chiquita arriba. No, ese se llama apostrophe, ¿ok? Tome nota. Tome nota, sorry. Tome nota si usted no sabía, apostrophe, ¿ok? Ahí anote, apostrophe. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera, ¿ok? A cualquiera de ustedes, ¿cómo se llama este símbolo en inglés, ok? That it's called apostrophe, ¿ok? And as I told you, this and this is exactly the same. Esto y esto es lo mismo, ¿ok? The difference is the contraction and the pronunciation, it's different, right? Ahí sí cambia. La pronunciación sí es diferente. Mire, it's. It's. Y aquí digo, it is. Sí ve la gran diferencia, right? It's. It is. Okay, right here we have there. There. Y aquí yo digo, they are. Okay, aquí yo digo, what's. What's. Y aquí yo digo, what is.
What okay. is. So, normally, el que está contractado es para que usted hable más rápido. ¿Ya han oído ustedes que alguien le diga? Es que tenés que ser más fluido. Tenés que agarrar fluidez, velocidad, porque vos vas como que sos niño de primer grado. Mi, ma, me, pero en inglés, right? What is this? Ah, what's this? Ok, so siempre usted trate de usar el apóstrofe para usted agarrar velocidad, fluidez, rapidez, que con el tiempo usted lo va a ir logrando, ok? Just keep in mind, right? It's exactly the same meaning, but the pronunciation, it's a little bit different, right? So now we have time for this. Complete this conversation, then practice with a partner, ok? So look, we have different objects right here, and we have to complete this small conversations, right? So number one is the example. What are these? Oh, they are keys, right? Acuérdese, aquí lo que usted tiene que ver si es plural o singular. Plural or singular, okay? So el número, number one and number two are the examples, right? Number two, what are these? Oh, it's a CD player, okay? It's singular, it's just one, these. Let's see, vamos a ver, William Leonidas, help us with the number three. Trate de completar usted la literal A, number three right here, letter eight, William Leonidas. William, no sé, lo perdimos. William. William, se me fue. No sé si es que tiene problema de audio ahí, William. Bueno, let's see, Manuel Aristides, help us, please. Number three, letter eight. ¿Cómo le quedaría esta pregunta? Let me see, what are these? Perfect, that's two, right? Aquí hay dos, right? So what are these? And the answer, let's see, Lucía Guadalupe, ¿cómo sería la respuesta? They are bags. Okay, perfect, they are bags, okay? Porque son dos, right? Plural. They are bags. Very good, let's see, let's continue with the number four. Let's see, Silvia Patricia, number four, letter eight. So how would be the question right here in the number four? Is this. Okay, what's this? Okay, singular, right? It's just one. Mm-hmm. What's this? Nice. Norma Elizabeth, the answer right here, number four, letter B. It's a clock. Okay, it's a clock. Okay, it's a clock. Very good. Let's see, continue with the next one. Joel Eliezer, number five. Hello. Go ahead, Juan. Number six. Number five. Number five. What this? Tiene apagado el micrófono. Oh my goodness, I'm sorry. So let's see, Wendy, Lizette, what is the answer? It's a telephone. Okay, sorry. What is? I'm sorry, just give me one moment.
Ok, sorry, que este mi niño, no sé qué le pasó, pero I'm sorry. So let's continue. Number six. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Wilmer Omar, Wilmer Omar, the question number six, letter eight. What this? One more time, Wilmer Omar. What this? El verbo to be, Omar, ¿cuál sería el verbo to be? This. 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 This sería el pronoun, right? Pero el verbo to be is or are? It's. Are. Uh-huh. Okay. Nice. Thank you, Wilmer. So in this case, that would be are, porque los sunglasses en inglés se toma como un plural, okay? Sunglasses es un plural en inglés. Uno dice los lentes. Ok, los lentes, decir que son plurales, ok, what are these, what's these, ok, what are these, and the answer, Nelson Adán. It's a sunglass. It's, no sería, si es plural. Are. Ah, okay. They are sunglasses. Okay. Perfect. Okay. Nice. So questions, ¿estamos bien ahí? Yes. Okay. So let's see. Let's continue. 5 more minutes, okay? So look, aquí yo puedo hacer un montón de ejercicios, right? Preguntándole a usted, what is this and what is that, okay? But we are going to start at least with this new conversation. Debemos avanzar en el manual. Deberíamos de estar ya en la sección 3. Mañana iniciamos la sección 3, okay? So conversation, oh no. So that's the name of the conversation, right? Así se llama. Oh no, okay. So let's see. Lo voy a leer una vez, okay? So this is a conversation between Kay, Joe, and the waiter, okay? Let's see. It says right here. Oh no, where are my car keys? So that's a question, right? Where are my car keys? Okay. So relax, Kate. Are they in your purse? Let's see. Vamos a ver. Wilmer Omar, ¿qué dijimos que era una purse? Wilmer Omar. Huh? Wilmer Omar, what is a purse? La apostrophe. Oh, a purse right here. Purse. What the meaning of bolso? What is the meaning of purse, Wilmer? Cartera. It's. Okay, eso lo dijimos hace como 2 días, ¿verdad? Vean ahí sí. Sus notas, ahí lo mencionamos, ¿ok? Dijimos que era como una cartera, pero de cartera mujer. Pequeña. Ok, una cartera pequeña, como una tipo cosmetiquera, o sea, es para una mujer, ¿verdad? Un hombre va a andar una wallet, ¿ok? Una wallet. Una niña, una mujer va a andar una purse, ¿right? Nice, ¿ok? Entonces sabemos de qué está hablando aquí este Joe, ¿right? Then Kate says, no, they are not, they are gone. Then Joe says, I bet they are on the table in the restaurant. Then the waiter says, excuse me, are these your keys? And then Kay says, yes, they are. Thank you. See? No problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket.
wait a minute. This is my wallet. This is my wallet. Okay. Nice. So, if you have questions right here about a new work, tome nota. Todas las palabras. Yo ya se lo dije desde el primer día. Cada vez que usted vea una palabra nueva, anótela. Anótela, pero no solo la anote por anotarla, búsquela, vea qué significa para que usted vaya tomando, adquiriendo más vocabulario. María del Carmen, go ahead. The pronunciation about llaves and besos is similar. It is similar, but it's not the same, right? So kiss, give me a kiss, okay? Give me a kiss, ese es un beso. Estas son las key, okay? Una, key, de llave, okay? Key, y la otra es, son dos E uniditas, la pronunciación es más extensa. Kiss, y este es un kiss, okay? Las llaves de, o una, o dos, o tres, o 100,000, no sabemos cuánto es. Es similar el sonido, porque uno tiende a confundirse, pero no es igual, ¿ok? Ahí hay una unión de dos vocales y en esta es una vocal consonante. Bien, so we are going to stop. Tengo ya, bueno, ya no tengo ni un minuto, pensé que tenía un minuto, ya no tengo nada de tiempo, pero no los puedo dejar ir. Si no valido la asistencia, porque hay, se han incorporado algunos compañeros. A question, teacher. Go ahead with your question. Ay, no, perdón, ya se me. No, ya no, ya no, ya se me. Ya. Ya lo resolví aquí, perdón. Vaya, pues le vamos a creer. Bien, valido rápidamente. Ya sabes, siempre voy a mencionar al que no tiene asistencia. César Alberto. César Alberto no está. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique no está. José Luis. José Luis Quesada. Hi. Thank you, José Luis. Jocelyn Jasmine. Present. Okay, Jocelyn. Let's see. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No, vamos a ver quién más me falta por aquí. Mayra Damarist. Mayra Damarist. No. Y finalizo con Salvador Antonio, que por ahí lo vi. Salvador Antonio. Present. Thank you, Salvador. Y finalmente está aquí Xiomara Carolina. Xiomara Carolina. No. Bien. So time is over. Ahí en los que no he mencionado, ya sabe que es porque usted sí respondió la asistencia al inicio. Okay, so time is over. We do have class tomorrow. Okay, so please. Study, no crean que se me olvidó dictar los números, lo único que necesito que vayamos avanzando y usted dice, ay, hoy que venía con los números revés y derecho, que yo los había estudiado, ¿verdad? Pues no se preocupe, que a mí no se me olvidan las cosas, ¿ok? Mañana va a haber otro espacio y pueda que mañana dictemos los números. Lo que es importante es que usted lo estudie, ¿ok? Que usted me estudie la información, todo lo que vamos viendo, ¿ok? So, thank you for your time. I hope to see you tomorrow. Good night. Bye good bye. Night. See you tomorrow. Take care. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye good bye. Night. Good night. Bye bye.